Mena, Incomtax, preparación individual de impuestos, más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos, no importa dónde usted se encuentre. Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena, Incomtax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Yendo directamente desde Puerto Rico para todo el mundo. Bienvenidos a todo a esto que hacemos llamar Explos, la reunión de todos los viernes, en donde hablamos de todo, ¿eh? Hablamos de música, hablamos de deporte, hablamos de política, hablamos de cine, hablamos de todo lo que realmente nos pueda gustar. Señores, gracias a todos por estar ahí. Es un placer para mí enorme compartir con todos ustedes. Mi nombre es Fisu y nada, le doy la bienvenida a todos los que se van sumando a la familia de X-Level. Estamos transmitiendo directamente de San Juan de Puerto Rico para todo el mundo, en distintas plataformas. Así que nos pueden encontrar tanto en las redes sociales como nos están viendo ahora. En todos esos lugares ahora estamos saliendo en vivo. Y si te das una vueltita por esos lugares, te invitamos a que le des un like. O que te sumes a estas nuevas páginas, porque son páginas nuevitas que estamos proyectando, ¿eh? Así que nos encontrás tanto en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, BK, nos encontrás como X-Level PR, X-Level PR, nos encontrás así, ¿eh? Así que también, y si nos estás viendo por las páginas web, nos encontrás también aquí. xlevelpr.com, ahí nos vas a encontrar las 24 horas del día. Ahora estamos saliendo en redes sociales y hay veces que tenemos que cortamos las redes sociales, o sea, no ponemos música, no ponemos nada, porque usted sabe que las redes sociales son un poquito, pero cuando tenemos charlas, hacemos tipo talk show, en donde tenemos entrevistas y cosas de ese tipo, ahí sí disparamos las redes sociales para que ustedes estén más cómodos. Pero en todo caso, si visitan xlevelpr.com, ahí van a tener un chat, van a poder conversar, se van a poder hacer amigos, van a ver noticias, hay un montón de cosas que ustedes pueden visitar, ¿eh? Así que nada, y a la gente que tiene dispositivos como Roku, televisores Roku, nos encontrás ahí simplemente como X-Level TV, nos buscás como X-Level TV. Así que gracias a todos. Lucas Gordon dice, te amo, Fisu, siempre. Gracias, Lucas Gordon, yo también lo amo, créame que sí, ¿eh? Así que, qué bueno. Y en Instagram, bueno, ya lo dijimos, X-Level PR, nos encuentran ahí, ¿eh? Nos encuentran en X-Level PR, síganos y tengo que decirlo, porque simplemente el que no nombra sus redes sociales medio como que está fuera de todo, ¿no es cierto? Así que si nos querés llamar, si estás aquí en los Estados Unidos y querés hablar con nosotros, simplemente nos podés marcar a este número. Y salís en vivo, ¿eh? Te sacamos en vivo. Te prometo que salís en vivo. 787-269-6637. ¿Eh? Ahí está el número en pantalla. 787-269-6637. Y si nos querés dejar un mensaje de voz, lo que sea, de cualquier parte del planeta, donde estés, por WhatsApp, simplemente le agregás el más uno. El más uno, que es el área code aquí de el código de área de Puerto Rico, de Puerto Rico, de Estados Unidos. Más 1-787-269-6637. Y nos dejas ahí todo lo que querés decirnos. Y nosotros con mucho placer te vamos a estar pasando. Si nos querés enviar una foto, también lo puedes hacer, un video también. Vamos a estar pasando todas esas cositas, ¿eh? Así que, qué bueno, lo tengo del otro lado a mi compañero de batalla, el señor Lucas Gordon, que está ahí esperando, después de haber movido la cámara 25 mil millones de veces. Le decimos, nosotros estamos en Puerto Rico, en la parte este de los Estados Unidos, y el señor Lucas Gordon está en el oeste, en la ciudad de Los Ángeles. Lucas Gordon, ¿cómo estás? ¿Estás bien?
Se durmió. No, pero se ve bien. Está aquí. No está mal. Quedó bien. Se ve bonita la hola, cámara. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de X-Plus. Acá, como siempre, compartiendo algunas cosas, acompañándolos, tratando de que ustedes nos acompañen a nosotros también, que vos, que tú que estás ahí, nos acompañes en el día de hoy. Y como siempre vamos a tener un invitado especial, a veces tenemos dos invitados especiales. En algún momento, ¿por qué no vamos a tener más de dos invitados especiales? Lo ideal es que en algún momento sea presencial, que el invitado venga al estudio. Ya tendremos que movernos a un estudio un poco mayor y poder hacer las cosas desde otra perspectiva. Pero por lo pronto, con uno o dos invitados de manera virtual, y vamos a ver hoy qué sale con esta charla con mi querido amigo Robbie McAuley, que conozco ya, uno de los primeros músicos que conocí cuando vine acá a Estados Unidos. Y siempre nos hemos cruzado en estos 20 años, no más de 15 veces, pero bueno. Cada vez que nos cruzamos nos damos un fuerte abrazo, charlamos un rato, hemos hecho entrevistas ya un par de veces y siempre Robin tiene muy buena onda, es una de las personas más cálidas que conozco, siempre buena onda. Así que después voy a como siempre, hacer alarde de mi colección en manera de demostrar el afecto que la música de a quien entrevisto le tengo. Porque también... Yo el alarde en realidad no lo necesito hacer porque el CD lo tengo y eso, mostrarlo no me importa demasiado. Es un poco para mí mostrarles que realmente me gusta su música. Y tengo un gusto amplio porque hemos tenido a Los Pericos, hemos tenido a Phil Weibel, hemos tenido a gente de Anthrax. Así que musicalmente no nos casamos con ningún estilo. Dentro de lo que vendría a ser pop rock, ¿vale? Como boliviano pop, ¿ok? Hacia el rock, y de repente nos podemos ir en algunos lados, algunas variantes, pero siempre dentro de determinado tipo de música, que puede ser en español, en inglés o en algún otro idioma. Las entrevistas definitivamente son ya sea en español o en inglés, pero si el artista, hay gente, posiblemente tenga entrevistas con gente de Europa, que hablan otros idiomas, pero vamos a hacer las entrevistas seguramente en inglés. Y hoy, bueno, como les digo, voy a tener al vocalista de McAuley Schenker, o Michael Schenker Group, Black Swan, Grand Prix, me estoy olvidando de una más. Ah, Survivor, ok, nada menos que Survivor. ¿Se acuerdan de Eye of the Tiger? Bueno, como dije en la previa lo anuncié, no es el que cantó la canción en el disco, pero él estuvo 4 o 5 años con Survivor, así que vamos a tener a Robbie McAuley en minutitos nomás. Hoy empezamos un poquito más tarde, así que tal vez la parte de los discos sea más cortita o de repente lo llamamos un par de minutitos más tarde. Antes que nada, quiero decirles que todas las plaquitas que ven que nos hace Mariano Berrit, lo pueden ubicar en Facebook, hace los banners, los flyers del promo, viste, que ponemos en la semana. Lástima, ¿no tenés ahí a mano el banner de Robin McAuley? No. Hiciste vos, está bueno también. No, yo hice uno porque, pero no lo tengo. Déjame que lo busque, dame un segundito, ¿sí? Está bien, bueno. En definitiva, lo pueden ver en las redes sociales. Van a Lucas H. Gordon, van a mi perfil público, de hecho le pueden dar like también si tenés ganas, y podés seguirme también en Facebook, en Lucas H. Gordon, en Instagram es Lucas Gordon, creo, en Twitter es Lucas Gordon 1, y ahí van a ver todos los flyers de todas las entrevistas habidas y por haber, y me encanta mucho el flyer como queda hecho, los colores, todo, el background lo hizo Fisu, pero las modificaciones semanales las hace Mariano. Así que bueno, vamos a empezar con los disquitos de esta semana. Vamos a empezar con las novedades musicales en CD. Algunos obviamente están en CD, en vinilo, de manera digital. Hoy en día básicamente cubren todos. En especial CD y digital. Hay muchas bandas que se orientan al vinilo también, muchísimas. Y si son bandas realmente que salen todavía por discográficas, lo más factible es que esté en vinilo.
pero si son bandas independientes, a veces sacan el CD y también sacan de manera digital. Por lo pronto tenemos a The Dirty Denims. Dirty Denims. Miren esto, mira, me mandaron un par de calcomanías que también las vamos a dar. Me mandaron acá una se cayó algo. Una postal muy linda, ok, con los chicos y las chicas. Y obviamente acá me lo firmaron. Tengo la firma del guitarrista por un lado, la firma de Marianne, la vocalista, por el otro. Ahí vi un mensaje, no alcancé a ver. Y la del bajista y la bajista y el baterista por el otro. Así que gracias, chicos. Y vamos con esta banda, que son holandeses, The Dirty Denims. La banda holandesa, creada a inicios de la década pasada, a inicios del 2010. Y está formada por una vocalista, como verán, y una baterista. Luego guitarra y bajo son hombres, ¿ok? Así que Miriam en voz, Jero en guitarras, Mark en bajo y Susan en batería. Y lo que nos presentan acá, bueno, la banda, para que sepan, ahí les estamos mostrando de fondo un poquito lo que están presentando en este momento. Y han teloneado a Whitesnake, han teloneado a Steel Panther, han teloneado a Slash. Y acá tenemos a Ready Steady Go, el sexto álbum de The Dirty Denims. Ready Steady Go. Y miren, tienen el auto pareciera de los Duke de Hazard. Se parece a los Duke de Hazard. Muy buena la portada, me gustó mucho. Miren, el arte de portada está muy bueno. Para la gente que le gusta el hard rock, posiblemente le llame la atención. Porque hay determinados estilos de portada que, si, salvo que tengan la foto y que ves a gente vestida tipo Poison, si no es algo una portada así, tenés que andar adivinando realmente de qué se trata. Pero bueno, viene en formato digipack, como he mostrado. Muy bueno el disquito, muy buena la presentación del disco. Y el compacto tiene 11 canciones. Dentro de sus 6 placas sacaron este CD en versión EP, que vendría a ser con, si no me equivoco, con 5 o 6 temas, más o menos. La primera edición viene así, y la segunda viene ya completa con las 11 canciones, que viene con el dentro de los 6 trabajos que sacaron, hay 2 EPs, uno es el que acabo de comentar, y tienen 2 corta duración, y los otros 4 son discos completos. Y como escucharán de fondo, bueno, lo que proponen es un disco bastante, una música bastante eléctrica, electrificante, con bases muy aceleradas en su mayoría. La mayoría son bases muy estilo, van entre el hard rock y el punk, con claras influencias de AC/DC. De hecho, hoy tenemos 2 bandas que reivindican a AC/DC, que casualmente, creo que si no me equivoco, hoy o ayer salió Power Up. Así que buenísimo para los fanáticos de AC/DC, que hoy también, mientras están prestando la atención al nuevo disco de AC/DC, puedan darle puedan prestar la atención a esta agrupación de fondo, que tiene esa onda entre AC/DC y The Runaways, porque la cantante definitivamente es fanática de las Runaways. Y bueno, lo que estamos viendo lógicamente es el tema que da nombre al disco, Ready Steady Go. En Messing Around, el tema 7, hacen uso de las palmas. Así que eso le pone un poco más de rítmica, le saca un poco de la típica producción tradicional, por decirlo de alguna manera. Band Not Brand, banda no, es una banda, no una marca, destaca su lado bien punk, ¿okay? Tanto en lo musical como en el mensaje que quieren dejar a sus seguidores, porque si hay algo que la movida punk se ha destacado, al menos en sus inicios, es de ir un poco contra el sistema, como varios otros estilos, pero los punk siempre estuvieron en contra del sistema, así que es una banda, no una marca, como que no se casan con nadie. Y cierran con su segunda versión, como lo iba a decir hace un ratito. Tiene un tema que se llama Last Call for Alcohol, la última llamada para el alcohol. O viste cuando están en el bar, que dicen, bueno, última tanda, última ronda. Bueno, así se llama el tema en inglés, Last Call for Alcohol. Y cierran con
Hangover Version, la versión Hangover, que es una versión acústica. Y Hangover porque obviamente ya están más relajados, ya quedaron como medios como pasados de alcohol. Y las guitarras en ese tema me hacen acordar a una onda Patience de los Guns N' Roses, ¿se acuerdan? You want patience. Yeah, me encanta cantar, pero no soy cantante. Así que si quieren ubicar a la banda, vayan a su página de dirtydenims.nl, no .com, .nl, porque los holandeses deben tener una mejor calidad de coms. Entonces, ¿para qué ponerle .com, que es popular, si no le ponen .nl, que es de Netherlands? También las pueden ubicar por Amazon, obviamente la banda está en todas las redes sociales como Facebook y Twitter. Vamos con el segundo disco, después volvemos a la onda AC/DC. Vamos con Topple, o en digamos en finlandés, Tuple. Okay. Tiene varias maneras de pronunciar, en especial porque acá es Tommy Tuple Salmela el que nos trae este disco. Y el disco, como ven en pantalla, se llama The Wooden Box, la caja de madera. Y de fondo estamos escuchando, obviamente, la música de Tommy. Y Tommy fue ex vocalista de Tarot y ex Lazy Bones. Y este Tuple, Tarot fue formada en el año 2006, esto es reciente. Y Tommy también cantó coros para otros grupos finlandeses, como por ejemplo Morpheus, Carrion y Twilighting. Escuchen de fondo. Cuando escuché este tema que está sonando ahora, enseguida dije, wow, es como entrar en una nave y despegar. Están como invitados en este compacto. Miren, acá lo tengo. Vamos a mostrarle porque también, miren, viene, no sé si alcanza a ver la firma, viene autografiado también. Que me encanta que me manden los CDs autografiados. Ya me tengo que evitar andar pidiendo el autógrafo en persona. Más cómodo para mí, que colecciono así. Y decía, bueno, están de invitados Sande de Amorphis, Tony Caco de Sonata Ártica, Jane Tolsa de Tarot, compañero de la banda, y Marcos Gietala de Nightwish. ¿Se acuerdan Nightwish? Qué buena banda también, ¿eh? Todas, Sonata, excelente. Amorphis me gusta mucho también. No me acuerdo de Tarot, creo que tengo un disco de Tarot, pero no me acuerdo bien. Escuchan, el disco empezaba, me pica el tobillo, así que mientras digo el disco, me rasco el tobillo porque esto es X Level. Comienza así con una voz robótica y pasa a los teclados futuristas en el track que da justamente nombre al disco, Wooden Box, en Together. Pasa al hard rock, desde el hard rock al rock operesco tipo Meatloaf. Van a encontrar, yo le encontré una cierta reminiscencia de Meatloaf en cómo canta Tommy y el tipo de composición, el tipo de arreglos que hace Tommy. Y así pasa sus 11 canciones, que van acompañadas con buenos coros y más que nada en una rítmica bien upbeat, ¿okay? Bastante ligera. La voz es excelente, con una tendencia aguda, como si, no sé si de fondo escuchan. Voy a hacer 2 segundos de pausa. Y bueno, y obviamente botones de teclados que le dan ese sabor AOR al compacto. Lógicamente sale por AOR Heaven. Así que bueno, para fanáticos, por ejemplo, de Kansas, ¿por qué no de Meatloaf? Y si lo que escuchan de fondo les recuerda algún otro tipo de agrupación, mirá cómo se empina la botella de qué es, de vodka eso, ron, así le dio. Yo hago así, mira, vuelo y ya quedo borracho. Para fanáticos de ese tipo de bandas, como dije, Meatloaf y Kansas, tenemos acá a Tuple y lógicamente pueden ubicarlo en Tuple Official, con doble F, Tuple o Tapo Official en Facebook, ¿ok? Muy buena banda, también me encantó. Vamos con los últimos y después de esto ya vamos a tener seguramente a Robbie McCauley listo para empezar la conversa. Y estos son los Thunder Motherfucker. Qué buena banda esta también, ¿eh? Thunder Mother. Ahí está, mira, yo iba a mostrar la placa y ahí sale la placa bien grande. Que, bueno, esto se llama Heatwave.
Y la banda es de Suecia, se formó también en la década pasada, en el año 2010, por la guitarrista, la que viene ahí adelante de todo, no la que tiene el rayo, sino la que está adelante de todo con la guitarra, que es Filippa Nassel. Ella fue quien formó la banda y tuvo que reformar la agrupación en el año 2007 con la versión que están viendo en este momento con las chicas que están ahora. Hitboy es el cuarto disco, miren, vamos a mostrarlo así, miren qué buena producción, también. Miren, se abre el librito, tiene buenas fotos también, así que muy bueno. Me encanta cuando gastan en producción de lo que es la terminación del disco, ¿no? Y cuando son disco en Digipack, me encanta también. También me gustan los plásticos, pero los Digipack me encantan. Así que bueno, esto es con la segunda formación, es el segundo disco de esta formación. Y contiene 13 canciones, vienen 10 canciones y 3 bonus tracks. Arranca con Load and Alive, con mucha garra. Ahí las chicas se meten con todo. Y después sigue Back in 76, allá por el año 76, que es una canción marchosa, de esas que seguramente podrías hacer si pusieran a una chica, porque no un chico de repente, pero si pusieran una chica en un tubo, en un pole dance, este tema es para hacer así, chan chararanda, y me encanta este tema, es mi favorito. El video que estamos viendo es de Driving in Style, ese es el tema que estamos escuchando de fondo, que muestra a las chicas obviamente tomando el toro por los cuernos, ahí como arrancaba al principio del video, está muy bueno. Y bueno, hay una canción llamada México, así que todos mis compadres del querido país mexicano, que estamos acá cerquita, hace rato que no voy a México, al menos un año, así que tengo ganas de volver. Tienen una canción llamada México, se ve que deben haber tenido una muy buena experiencia en ese país. Filippa definitiva comprende este verdadero sentido del uso de la guitarra. Filippa Nassel, ya me acordé del apellido, obviamente toma como musa a los hermanos Jan de AC/DC, como escucharon de fondo. Mucha fiesta, mucho descontrol. Miren mirá, como quisiera ser fanático de esta banda. Mirá, y ahí la baterista ahí que me deja en la pancita, ahí acaba de rebotar. Ahí pega y suena, acá rebota. La manera que arranca punteando en Freeze Ourselves es una clara muestra de cómo recrea a los hermanos Young. Me encanta cómo le da la guitarra, porque muchas bandas hacen mucho machaque, pero no les falta el ti. ¿Viste cómo hacen eso? Bueno, eso es algo que me encanta. Y eso, bueno, como decía, básicamente ese tipo de manera de tocar la guitarra es la columna vertebral de los Thunder Mother. Obviamente fanáticos de AC/DC y Joan Jett, ¿okay? Porque claramente también se percatan de mostrarse fanáticas de las chicas, las primeras Runaways. Es ideal este disquito de Thunder Mother. ¿Cómo los pueden ubicar? Thundermother.com. También están en Amazon, en Facebook y todas las redes sociales. Es que descontrol, qué ganas de estar en esa fiesta, por Dios. Pero bueno, estamos acá. Estamos acá en nuestra fiesta, que es X Plus. Así que eso fue las novedades musicales de esta semana. Y ahora, en segunditos nomás, vamos a ir a un corte y vamos a tener seguramente a Robin McCauley, que me tiró una noticia un poquito dificilonga. Ayer estuvimos charlando con él. Estoy tratando de hacer una mini charlita con los invitados para delimitar cosas técnicas. Y ahora vamos a hablar de lo que me contó. Así que estén preparaditos, porque vamos a tener a Robin McCauley en segundos nomás. Y vamos a un cortecito rápido. Así nos preparamos para recibirlo a mi querido amigo Robin. Mena, Incomtax, preparación individual de impuestos, más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos, no importa dónde usted se encuentre.
Atendemos a todo el país. Precios módicos. Mena, Incontax. A un lado la pena y gane con Mena. Contáctenos ya. Bueno, lo prometido es deuda, señores. Seguimos aquí con esto que es Explos. Y el señor Lucas Gordon tiene algo para anunciarnos. Exactamente. Y bueno, como les he prometido, tenemos a una eminencia, a una leyenda. Leyenda significa legend. Una leyenda del rock internacional. Lo tengo ya, lo tengo en el monitor. Y sacó un disco solista. Vamos a ver si saca otro. Estuvo en Grand Prix en los 80, Far Corporation en los 80, Macaulay Schenker Group en finales de los 80, principios de los 90, Michael Schenker Fest y ahora Black Swan. Tenemos a nada más y nada menos, y Survivor, obviamente, y tenemos a nada más y nada menos que mi querido amigo, my good friend, Robin Macaulay. ¡Bienvenido, Robin! How are you doing, brother? Good to be here. Thanks for having me. Oh, yeah. I'm very happy to have you. Probably, I interview people here many, many times. I interview probably one or two times, so I'm happy to having you again because usually I know you for probably 20 years. Yeah, a long time. Long time. And I saw you many times, but I didn't interview that many times, so... This is a new one, and it's going to be memorable. This is our COVID interview. Yeah, we're going to have one COVID interview. How are you doing? I am I'm home right now, obviously. I'm currently writing. Actually, I finished the writing for a brand new solo CD. Oh, my gosh. And we're not done yet, but... I'm not sure when it'll be released. Probably, I'm guessing, maybe February, I'm thinking. Okay. But I'll keep you posted. Oh, that is I've been staying busy with material. It's a real unusual situation because my producer is in Italy. Oh, really? And obviously, he's restricted with flights. So he can't fly in. He generally lives in Florida. So I work with the studio engineer, and you know, we fist bump and elbow bump, and he wears his mask, and I come in and I sing and I leave. It's a very unusual situation. Then we send the tracks into Italy, and that's how we're doing it. It's all safe and all by the codes, but not having that sort of one-to-one connection with a producer right there in the studio we're getting it done, and it just means I have no interruptions because I write the lyrics, the melodies, I come in and I just crash it out, and he has no say, he has to like it. but he's amazing. Alessandro Del Vecchio. Oh, Alessandro Del Vecchio. You si, know him, right? Si. Yeah. I never met him in person, but... He is... The Frontiers... He's an amazing talent. He also, by the way, he also mixed the Black Swan record. Yes. I saw it on the credits. And he's multi-talented, from singing to playing bass to guitar to keyboards. He's everything. He's a great songwriter. He's something. Yeah. I hate people that can do everything. I'm so lame. I can do nothing. I barely sing. Yeah. You're amazing. So let me translate a little bit, okay? So of course, people can understand. Those that don't wear my glasses. Now we are equal. Yeah, now we are brothers. Well, there you are. Bueno, me estaba comentando Robin. Bueno, obviamente lo saludé, le pregunté cómo estaba y me dice que está bien, que está trabajando, tiene mucho trabajo, que está grabando el segundo disco solista, cosa totalmente nueva. Ayer estuvimos hablando un poquito, pero me dijo, tengo una noticia para vos, la voy a sacar primero en Explos, así que acá nos acaba de decir,
acaba de declarar que está trabajando en nuevo disco solista, así que eso es una bomba, ¿ok? Y me contaba que está trabajando, el problema es que con esto del COVID puede grabar con el técnico de grabación que está haciendo, se cuidan y todo, él va, graba, termina de grabar y se va, y el productor es Alessandro Del Vecchio, obviamente la mano, yo creo que la mano de derecha de los que están en Frontiers, supongo que va a salir por Frontiers, ahora le voy a preguntar, y bueno, el tema es que él le manda la información y no hay manera de trabajar, es una lástima porque él no puede venir para acá por las complicaciones actuales, y le manda la música y el otro no puede decir nada porque ya se la manda grabada y no hay manera de corregirlo, así que bueno, me decía de que odia a la gente, no odia, pero es como que le da bronca a la gente que hace, toca bajo, teclados, batería, guitarra, porque él solo canta nada más, entonces ahí nos reíamos un poco. Le voy a preguntar un poco más del disco y vamos a pasar a su situación mental y de nuestro amigo en común que ahora le vamos a preguntar. What did you say? And he also plays Penny Whistle. I understand everything you're saying. You understand? Oh, of course. Oh, but I can pick it up. I know at what part of the conversation you're at. I try to say some of the words so you can. Clearly, I usually add some things that, like, give me the news about the new album that, you know, is something that we already talked about. I don't think anybody knows, Lucas. I think you're the first person that. Thank you, brother. Now everybody knows. Yeah. And I'm going to ask you, how is your mental situation? Because one thing is stay working, doing stuff and everything. Other is really talking about how you're feeling, you know? Yeah, I'm feeling great. You know, for me, it was, I don't want to say it was a godsend because nobody needs this awful pandemic, this terrible, terrible virus. That said, you know, for the past 6 years, going into 7 years, I worked raiding the Rock Vault in Las Vegas. So I was working five nights a week, solid, for the last 6.5 years. Wow. My home days were only every Thursday and Friday, unless I was able, we had a holiday or we were able to take a little bit longer time. So I only actually managed to come home on a Thursday, Friday to be with my wife, Gina, whom you know, and our two boys. I mean, the boys are 21 now, you know, all 6'4" of them. But I'm enjoying actually being home because it's the first time I've been off the road per se for 6.5 years. So, you know, initially when I came home, my wife kept thinking, when are you leaving? Because she was so used to me leaving, you know. And plus the fact, so I live in Ventura County. And so I would drive home after Wednesday night's show in Vegas because LAX is about an hour and a half. But to get through the airport and pick up your car, it could take me hours. So I would drive home through the night, and I'd arrive home at about 3 a.m. Wednesday night, Thursday morning, and then I'd leave again Saturday morning. So it was always going. Oh my gosh. And so this, I'm not complaining. I mean, I know it's a terrible hardship for most people. I mean, we don't get paid. You know, you don't work, you don't get paid. And the same translates for us. We, you know, we're used to working. It's what we do, it's what we love to do. So it's a very slow process trying to make things work again. I've done a couple of things live. I did a remake of Toto's song, Hold the Line, with Jack Russell from Great White. Wow. That was posted on YouTube, and that was a lot of fun. Never actually did see Jack other than like we're talking, you know, it's into the studio, out, so you have to
you have to obey the rules. I've done a couple of other things. Of course, I speak with Jeff Pilson. You know, there will be, they're already talking about Black Swan 2. We haven't started writing yet, but, you know, I saw a post from Reb, of course, has a new instrumental album out right now. And I saw a post, because he's getting great reviews, and he was asked about Black Swan. And he said, yeah, you know, when I came in to do the Black Swan thing, I used a whole bunch of riffs that Kip Winger didn't like. So I sent him a message and I said, I hope you got some riffs left over for the next one too. but he is, I'm jumping around here a little bit, but he's, Reb is just an amazing guitar player. And he's a great talent, he's a great songwriter, and he's a really cool, and he's a cool dude. And of course, my good friend Jeff Pilson, that I have known, you know, Jeff was actually, Jeff did MSG Unplugged for about a year back when we did the Unplugged tour. And Jeff was also best man at our wedding. So we go back years. We go back it's years. Family. So yeah, family, exactly right. And Matt Starr was just, I always say Matt brought the thunder to the Black Swan record. He's just great. And oh, look, there we are. You know, and it was kind of ironic just asking me how I felt, because, you know, we wrote this record several months before there was any talk of COVID-19 or a pandemic or a lockdown or a shutdown. And so it was a very strange irony because Jeff and Reb, when we decided that we were going to do this, they sent me some music. Very first piece of music, and I had met Reb one time, I think, when I was singing with Survivor. I met him backstage at a show, and the first song that I actually wrote lyrics and a melody to was Big Disaster, right? Which is on the Black Swan record, and it was the second single. So when I met Reb and went to Jeff's studio, he goes, so what do you got? What do you got? What do you got? And so I started singing down my idea for the music. And he goes, oh, dude, this is great, but this is the first song we write, and it's called Big Disaster. People are just going to hate this, right? And ironically, the whole record kind of took shape around that, you know, Shake the World and Make It There. And everybody was going, well, did you guys, you know, have a prophecy because of the lyrical content of the Black Swan record that we kind of knew what was coming? And no, we didn't. It was purely coincidental, you know. And then there was a big disaster, right? No, and that's great. And things happened that we needed to shake the world. And then, of course, that damn pandemic. March 4th was the last time I was on stage in Vegas. March 4th. And then... a week later, I was supposed to, you know, we had flights and everything to go to a sold-out Japan tour for Michael Schenkerfest, and of course that was canceled. And then we had we were going to segue out of Japan into Europe, into the UK, into Poland and Spain, Czechoslovakia, Germany, I think, Amsterdam, and all of that was canceled. It was rescheduled for December next month, and now that, of course, is canceled also. So, what a year! Yeah, I thought 2020 was perfect vision. You know, you could see anything. We didn't see this. No, we did not see this. You know, and so. But I'm. It's good. Let me translate a little bit because I'm not going to be able to remember everything. We'll get back to work, so I'll stop talking. We will get. I'm talking. Bueno, a ver. Le pregunté cómo está su situación mental, me dijo que está bien, que afortunadamente él no paró de trabajar por 5 o 6 años, se iba a Las Vegas manejando, ida y vuelta de Los Ángeles, bueno, él está en Ventura, entonces prácticamente él en avión tenía una hora y media de viaje de acá a Las Vegas, el tema es que ir hasta el LAX son otras 3, 4 horas de repente en un día normal, desde Ventura, entonces era lo mismo ir en avión que en auto. Así que lo iba de sábado a miércoles. Los miércoles a la noche se volvía a la casa. Se quedaba jueves y viernes.
y ahí descansaba. Bueno, para él, después de 5 o 6 años, creo que dijo, estuvo siempre fuera, así que la esposa de repente el sábado, su wife decía, ¿no te vas? Are you not leaving? I'm giving you where I am. Like, I am like 15 minutes before, okay? Let me get to the end. Bueno, hablaba de Black Swan 2, el segundo disco Black Swan, se puso a hablar de Red Beach, lo grande que es, cómo se, más o menos, le iba a preguntar un poco cómo salió todo. Él vino con uno de los cortes, ok, Big Disaster, que es el que creo que estábamos viendo, y a partir de ese tema se dio forma a todo el disco, y Rep dijo, it's Big Disaster, right? The song? This is actually, this one right here is Shake the World. Shake the World. Shake the World is the title is the title of the album also, yeah. I'm gonna ask you about this now. Entonces me dice, ese nombre de tema, pero ¿quién lo va a escuchar? Bueno, al final pegó y fue muy buen disco en general. Estuvo hablando de que también hizo un tema con Chuck Russell, uno de Toto, que es Hold the Line. Hold the Line, right? Hold the Line, yes. Acaba de grabarlo muy reciente, lo pueden ver en ¿qué está? ¿Es en YouTube? ¿En your website? Yes, it is, yeah. Yes. Okay. Yeah. Está en YouTube, así que pueden ver esa versión de Macaulay, Russell, Hold the Line. Yeah. Who else is on the song? He's playing the song. He used Robbie Lochner, his guitar player. Robbie Lochner. And some other session guys that are just brilliant. I can't remember the names. I'd never met the guys, but just it's really cool. Good. Bueno, eso hizo ese tema también. Estaban hablando del segundo disco de Black Swan. Ahora le voy a preguntar. Bueno, el disco solista de él, me olvidé decir que va a estar para más o menos febrero. Y bueno, Black Swan, supongo que van a empezar a componer, a grabar. Are you composing Black Swan something, or you are just focused? We haven't began yet, but we're expected to begin. I think January, February. Probably once you finish yours, right? Yeah, it's not dependent on mine, but I think we're scheduled anyway, contractually, to begin a new Black Swan around February. It says January, February. So. Oh, okay. Okay. So Jeff already emailed everybody and asked, you know, if we were all available. I think we are. and how many? The contrary for how many albums? Three albums. Oh, three albums. Oh, nice, three albums. Nice. So we have Black Swan for a while. I hope so. Yeah, I hope we get a chance to go live, which of course is difficult because, you know, Jeff with Foreigner and Red with Winger and Whitesnake you know, Matt goes out with Ace. Really, it's like, you know, you know. So, but we'll figure it out. We'll figure it out. Yeah, it's gonna happen. We're gonna make you happen. Put it out there. It is going to happen. yeah. Bueno, está hablando del disco solista de Red Beach que acaba de salir. Tengo que preguntarle ahora de después de hablar con Red. Tienen contrato para dos discos más con la discográfica, así que van a sacar el segundo disco. Van a empezar a trabajar en enero, febrero, una vez que Robin termine con su disco solista. Ya Jeff les dijo a todos si están disponibles, y ahí es donde nos reímos porque digo, sí, creo que estamos bastante disponibles. Así que ya tenemos Black Swan por un buen rato, esperemos. Y la idea es que toquen en vivo también en algún momento. Si lo que pasa es que Rev está con Whitesnake y Winger, y Matt con Ace Frehley, Jeff con Foreigner, y él seguramente va a estar con Michael Schenker. Entonces, like Tetris, you know? So, right now you are working on your solo album. What is the in what stage you are? All the lead vocals are done. I now have to do all the backup vocals and do some fixes that I wish I'd sang that. So I'll change some stuff here and there now that I've had a chance to listen to what I did, and then we'll just start mixing and put the stamp on it and see ya. Oh, nice. Bueno, está haciendo las, ya grabó gran parte de las voces, está haciendo los coros,
Ya está todo medio armadito, así que solo faltan algunos detalles y posiblemente ya lo tenga bastante listo. And, you know what, I thought you were living in Las Vegas, because you were working in Las Vegas. Yeah, no. I've lived here in this house maybe 16 years, yeah. Wow. We did at one point, we started looking at some houses, but it was such a big upheaval because our boys were still in high school. And that's done now, and they're college boys now, and they weren't ready to make a move, so that's okay. It was you have to make a lot of sacrifices when you're away from your family, but at the same time, I didn't want to be so disruptive, you know, changing them schools, and it's a big deal. But it all worked out. Here we are. Who'd have thought this would happen, you know? But yeah, some of the guys actually, Altertino, Paul is Vegas. Paul and Phil Suzanne and Andrew Freeman and Mark Bowles and Phil Suzanne is in Vegas. They all live in Vegas. I thought he was living here because he has the sushi restaurant, right? No, that's all gone. It's gone? That's done. Yeah. Oh. So Phil moved to Vegas, bought a house, and they're actually going to put a show on December 12th. Oh. With you know the social distancing, and they found a club that can accommodate that, and they'll also go live stream as well. Oh, so, right. With Paul? I'm sorry? It's going to be Paul. Paul, Andrew Freeman, Mark Bowles, Michael T. Ross, and Blas Elias on drums. You know, Michael, I saw another interview that you mentioned Michael. How do you met Michael? And we used to hang out here. Yeah. When he lived here. And he told me, hey, I'm moving to Vegas. He's lived in Vegas for a while now, too. Yeah. He used to live here in the Valley, Studio City. That is right. Yeah. So nice. Michael, if you see this, you are still here in my heart, brother. He's a fantastic keyboard player. Yeah. It's great. Yeah. So, talking about friends, let me translate a little bit. Estamos hablando un poquito de... la verdad, ya me olvidé. Estamos hablando de que, de que Rock the Vault estaban... Bueno, obviamente no están tocando, pero van a hacer un show nuevo en poco tiempo. Estén atentos porque va a estar Paul Sortino, Andrew Freeman... Phil Suzanne se había movido they're going to call the show, a Las Vegas. They're going to call the show Long Live Rock. Long Live Rock. Long Live Rock, yeah. They can't use the Rock Vault name, but they because can call belongs it. To, yeah, I know, yeah. I know. Yeah. 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 Ok, básicamente lo que están haciendo eso sin el productor, van a hacer Long Live Rock, así se va a llamar el show, con Phil Suzanne, Michael T. Ross. Estabas hablando de Michael, que yo lo conocía a Michael, solíamos vernos bastante seguido cuando vivía acá en Studio City, y hace ya años que se mudó a Las Vegas, y bueno, perdimos un poco el contacto. We love the connection with Michael. We see each other like in NAMM shows, you know, yeah. We used to see each other here very often. So, talking about friends, we have a friend in common, tenemos un amigo en común que le pasó algo y le voy a preguntar, él va a hablarnos un poquito, Let's talk about Brent Woods. Brent Woods fue guitarrista de Vince Neil, Wildside. Sebastian Bach. Muchos otros, many others. Big Ball Stars. Remember Big Ball? Yeah, Knitting Factory right here. The Knitting Factory. My God, that's a while ago. Yeah, right? 2004? Seven? I guess, yeah. Yeah, probably 2007. Yeah, that was a lot of fun. Big boss Brian star. Tichy, sometimes. Brian Tichy, sometimes Chris Slade, Robbie Crane on bass, sometimes Kerry Kelly. Teddy Zigzag on keys. Oh my God, it's like Chris Holmes used to come and jam with us. Just good stuff, you know. And Brent, of course. Brent posted yesterday that he just got diagnosed with
with a rare form of leukemia. So he's having treatment. He did post it yesterday, and I've been texting him, and he's doing great. He's doing great. That's good news, it's, you know. It's beatable. Only 1,200 people, he told me, in the States get it on a yearly basis. So, and the a strange irony again, he was out doing a bunch of shows, and the part of their contract was obviously that they had negative COVID tests done, and so he went to his doctor to. Get the COVID test done, and his doctor says, hey, I haven't seen you in a while. Let's do some blood work, right? So he did some blood work, and the results came back that a lot of his levels were very low. So they started doing other tests over a period of months until they came up with this diagnosis. But had he not gone in, as he told me himself, had he not gone for a COVID test, He would never have had a blood work done, and he would never have discovered it. So, yeah, amen. Yeah. So, it's good. Bueno, mira, estábamos hablando de Brent Wood, un amigo en común que tenemos, y bueno, resulta que hace un par de días se iba a hacer el test de coronavirus, porque va a tocar en vivo en un concierto, y bueno, fue a ver al doctor. El doctor dijo, mira, hace mucho que no te haces un testeo general de sangre. Entonces apareció con que le dio un tipo de leucemia que solo le da 1.200 personas en Estados Unidos por año, es bastante rara, pero la detectó de manera temprana, así que ya está haciendo tratamiento con quimio y de esa manera va a poder superarla. Así que, Brent, we send you all the energy, okay, brother, get well soon, okay, and hopefully we're gonna have you here in Explos. Awesome. I will pass on my best regards. Yeah, I gotta talk to him because he's so nice person. Oh, he's awesome. Dude, he is awesome. He's awesome. Yeah. I've done so many recordings with Brent over the years. He's not just a great guitar player, but he's a phenomenal studio engineer. He's really fast and oh really? I didn't know that side of his He's great, he's got great ears, and I've recorded a lot of stuff. Ken Mary, you know, from that used to be with Alice Cooper and House of Lords. Ken has been part of project for quite a number of years. Always at Christmas, called Northern Lights Orchestra. Northern Lights Orchestra. Yeah, and, I have it. And they usually send me a track or two to sing on for their Christmas record. In fact, 2 years ago, we did it actually at the Whiskey. And we did a bunch of tunes from the CD. But usually I recorded all of that stuff with Brent. He would engineer all of that stuff for me. Wow. Send the tracks and then we'd send it back. And yeah. I didn't know. I knew. I think Bruce Kulick was involved with Northern Light Orchestra. So, actually, you know what? I was reading something about you. That you saw Ken at the Whiskey last time, right? Yes, right. Well, I interviewed Ken that night. Ah, yeah, we did. I did two or three songs from the Christmas album. Yeah. He was there. Yeah, nice. Of course, he's out with Flotsam and Jetsam, or at least he was. Yeah, right. Amazing. I know. Right. No, but he also was with Fifth Angel. That's right. Yeah. 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 But he did the cruises. He did the cruises and all of that sort of stuff. You know, hopefully we'll see more cruises. Yeah, bueno, estábamos hablando de Brent, un poquito, todo eso. Me estaba diciendo de que Brent, aparte, estuvo tras el trabajo de Northern Light Orchestra, donde es uno de los proyectos que hizo Ken Mary. Ken Mary es el baterista de House of Lords. Robin está envuelto. ¿Ah? And he was with Alice Cooper. También estuvo con Alice Cooper antes de House of Lords. It was before House of Lords, right? Yes, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Y bueno, estamos hablando de que también está con Flotsam and Jetsam y con Fifth Angel, está bastante ocupado. Y le dije, cuando él estuvo la última vez en el Whiskey a Go-Go, que fue con Chuck Wright, yo justo lo entrevisté a Ken por primera vez y fue la gloria.
Grand Prix Reunion. There's any chance, alguna posibilidad? Excellent question. Excellent question. So probably not is my answer. Funny thing was that when I was Schenkerfest did a show in Colmar in France 2 years ago, and I flew from LAX into London to make the connection flight, and as I was sitting in the airport, all the guys from Uriah Heep came through. And of course, Phil Lanzon was the keyboard player with Grand Prix. And of course, Bernie Shaw was the singer that I replaced. Yeah, before you, yeah. In Grand Prix, right? So they came through the airport and I saw them and they saw me, but there was no talking. It was kind of weird. And so we get on the plane and all of the Uriah Heep guys get out of their seats and come down to my seat and are just all standing in the aisle. No and kidding. And the stewardesses were going, you can't stand here, you cannot. So we all got up and we went back to the back of the plane, into the galley, and everybody's like having a drink and standing there. We really shouldn't have been there, but the stewardesses were just having, they were just cracking up, right? And Phil and I got talking about it because, you know, every time I talk to like people like you, they always bring up Grand Prix, and I was telling him, yeah, everybody wants to know, is there a Grand Prix reunion? And he said, yeah, I get all the Uriah Heep interviews, I get asked the same question. And he said, if ever it happened logistically, because, you know, they're there, I'm here, and that sort of stuff, he goes, I really want to do it differently, and of course include Bernie. And I said, of course, because you would have to, you know, if you're going to do it, you need to do the history of Grand Prix. It's not just, you know, and there'd be so much work put into it anyway. And so he said he'd also like to bring in a full, you know, 50-piece orchestra just as the back. And I went, that would be just awesome, you know. But we both knew that it probably could never happen financially, yeah, logistically, all of that. So when I started writing the solo stuff, I had the idea I should contact Phil. And I said, hey, Phil, there'll probably never be a Grand Prix record again. Let's write a song for this solo thing. So there's a Phil Lanzon and Robin McCauley song on that. Oh, my gosh, really? I know, right? It's cool. I love you, Robin. Thank you for giving me all this. And Alessandro did an amazing, amazing job with the music. It almost sounds like Grand Prix. It's kind of funny, really. Yeah, and Phil would just send me some ideas on piano, you know, and then I'd WhatsApp with him and I would go, okay, this is what I have and this is what I have. And so that's how we were working, you know. So you can get stuff done if you put the effort in, you know. So I'd come back to Phil and I'd go, you change this piece here, I like this piece here, I don't like that piece there, and this is what I have. And then I'd sing the whole thing to him, and he goes, great. And then he'd fix it at his end and send it back. And then I sent the ideas to Alessandro and put all the music together, and it's really cool. What a good news. Really cool. Oh, so that's kind of our Grand Prix tribute, if you will. Yes, probably the best you're going to get. I don't think. I talked to him about where the rest of the guys are. I actually talked to the guitar player, Mick O'Donoghue, quite a bit. And I think he runs a music store in England. You know. In England? So we're always in touch, but I don't think you'll ever see a reunion per se. It'd be great. Just, I don't think it'll happen. Yeah. Bueno, le preguntaba si había una reunión con Grand Prix, una de las bandas donde él estuvo, y me dice, mirá, nos cruzamos con dos de ellos, pasaron a Red Heap, y me dice, nos encontramos en un aeropuerto y estábamos ahí y no nos saludamos. De repente, en el avión vinieron todos los de la banda y alrededor mío, y dijeron, no pueden estar acá porque estábamos en el avión, adentro del avión. Nos fuimos a la parte de atrás y estuvimos tomando, y bueno, ahí vino Phil, con quien hizo Grand Prix.
y se volvieron a charlar y bueno, se pusieron un poco al día y se ve que, ya les voy a preguntar un poquito, que no entendí bien por qué no se hablaron antes y después se hablaron. Y bueno, de todo eso hablaron, de algún día reunirse, porque Bernie era el primer cantante, Robin lo reemplazó y dijo, bueno, si hacemos eso, Phil decía, vamos a hacerlo con todos, con los dos cantantes, estaría bien, y dijo, claro que sí, toda la historia de la banda. Y encima querían poner una orquesta de 50 personas, así que bueno, onda, empezaron a divagar demasiado y ellos viven en Inglaterra, Robin está acá en Los Ángeles, bueno, en California, así que medio complicado, pero de todo eso salió que Phil va a tocar en el disco solista de Robin, así que puso los teclados, va a ser un poquito como tener un poco de Grand Prix en el disco solista de Robin. So I didn't understand, you didn't talk it between each other in the airport. Well, I didn't see Phil, I just saw the drummer and I saw the bass player, right? I saw those two guys and I guess Phil went in another way into the airport. By the time I got on the plane, they had already told him that I was on the flight. So he was like a couple of seats ahead of me and he kept turning around and suddenly I'm going. So he came down and then suddenly everybody, Mick Box, everybody's down at the back of the flight. Really? Almost for the entire flight out of Heathrow into France. Oh my gosh. And the stewardesses are going, you have to sit down. We are sitting in a stand-up position. Yeah, yeah. Yeah, and it was great just, just talking about old times. And well, what I'm missing that this year, Ken Hensley and Lee Kerslake, two guys from Uriah Heep. Yes, yes, awful. Amazing. Well, Lee, I did the last interview with Lee. He's really. I was the last one. Yeah. He went to the Heavy Metal Awards, you know, with Bat, and and he gave all the interviews. I was the last guy. So, and then he didn't do any interview. And Ken, so yeah, related with Phil, you know, amazing this year. Eddie Van Halen, how do you take that? You know, it's funny because with the Vegas show, Radio the Rock Vault, of course, but, you know, we do covers, obviously, because it's a classic rock show. And Jump is the closing song in the show from Van Halen. And I mean, he set such a high standard. I saw an interview that is about 5 years old that I had never seen before, where he discussed his family living in Holland and how his father was a musician and his mom insisted that both him and Alex play piano, classical piano. And one great part of his story was that he said, in all of these years, even when I was learning classical piano, I could not read music. Alex could read the music, and he goes, the teacher would sit with him and he'd play a piece, and he said, I have great sight and memory. And so he said, I would watch my teacher play the piece, and I would have it locked in my head where his hands were on the piano. And he said, okay, you sit down and play it. And he'd open the sheet music, and he says, I'm looking at the sheet music, but I'm not reading it because I can't read it, right? And he said, I would memorize where his hands were, and I would play it. And for 3 consecutive years, both him and Alex won awards in their school in the midst of 5,000 students at a time, and they would always get first and second place. And then his teacher one day, this is the great part of the story, his teacher one day said, okay, I have a new piece that I need you to listen to and learn and play. So he says, I'm going to sit down and play it. So he put the sheet music up and the teacher sits down and he starts playing. He said, turn the page at the appropriate part of the movement for me. And Eddie goes,
he caught me, he busted me, because I didn't know where it was. I had, and he goes, turn the page, and he turned the page, and he goes, I don't know where you're at. He goes, of course you do. You read music. He goes, actually, all of these years, I never learned how to read. And he goes, that's impossible. You've won all of these competitions. How did you do it? And he says, I watched you very carefully, and I imitated exactly what you did, and wow, that's how I got it. And he goes, that's almost impossible. And then he says, of course, when he bought all of these guitars that he would just rip apart, and he had a Gibson and he had the Strat, and he liked them both, but it wasn't the sound that he wanted. So he'd take a piece of this and a piece of that and solder, and he goes, I got electrocuted so many times. And then the interesting about the paint job was, he said, after I built the guitar, he said, well, that's the sound I want. He created it himself, right? And out of bits and bobs from other guitars. And so he thought, I'll just paint it black. So he painted the body black. He didn't like it. And he had old used tape that he was using. And he said that he just started to tape up the guitar anyway and just paint around it and then peel the tape off and get all of the crisps. He said, there was no design. Everybody thinks that I actually made that design for my guitars, because that was a complete accident. I just stuck tape anywhere, old used pieces of tape. And he goes, that's what you got. And people were going, wow, that's really cool. Wow, I didn't know that. Isn't that a great story? It is. I had no idea, you know, the things you learn, you know. Unfortunately, the man had to pass away to learn all of that stuff, you know. But the video was... The video was recorded some 5 years ago, I believe. So people can watch it. But what a loss. And Michael Schenker wrote a really nice, he posted a really nice piece, because, you know, Michael's very picky. And Eddie actually said something of great interest that reminded me of Schenker. Schenker doesn't listen to other people's music much. He doesn't like outside influences. He doesn't want to hear something. He doesn't like to copy styles. He doesn't. And Eddie said he was the same way. He goes, I listen to my son's music, but I almost don't listen to anybody else's music unless I have to listen to a piece. I have to learn something. He says, then I will listen to it. He said, I don't want any outside influences. So Schenker is the same. Schenker doesn't like to listen to other people's music. I could give him a CD of my stuff and he'd probably never listen to it. That's, you know, unusual. Yeah. Let me translate a little bit. Bueno, nos contó, estábamos hablando de que Lee Kerslake y Ken Hensley acaban de fallecer, ambos de We Are Hip, donde obviamente la banda donde estuvo Phil y Robin. De ahí pasamos a Eddie Van Halen. Y bueno, nos contó dos historias. Una es que tocaba el piano de chico en Holanda con el hermano. El hermano se sabía las partituras y él no. Él tocaba solo mirando cómo hacía el maestro todo. Y así ganaron por 3 años consecutivos todos los torneos de piano, entre 5.000 participantes de la escuela de ellos. Ellos siempre ganaban primero y segundo. Hasta que un día, después de 3 años, el maestro hizo una obra en vivo en ese momento. Y claro, empezó a tocar, pero no sabía las partituras porque nunca leyó las partituras. Alex sí. Y ahí es como lo jodió y se dio cuenta de que solo aprendió a tocar. Entonces le dijo, pero ¿cómo? Si vos leías todo, le decía, tú leías todo. Y me dice, no, yo solo me tomaba el tiempo en copiarte, mirar bien, en observar bien y tocar. Con lo de la guitarra, Eddie empezó a tocar, obviamente, y bueno, le gustaban cosas de Fender, cosas de la otra marca que ahora no me acuerdo. Y bueno, el tema es que sacó cosas de uno, sacó cosas de otro y armó su propia guitarra. Y bueno, esto es lo que quiero, y la pintó negro, pero no le gustó cómo quedó y empezó a ponerle cinta, tape, y de esa manera empezó a pasarle graffiti, a grafitear. Pintura, y así fue como quedó la guitarra, pero la famosa guitarra de Van Halen no es un diseño creado, simplemente que el tipo se puso a hacer unas cosas ahí y bueno. ¿Cuál es, Fisu, cuál es la otra marca de la marca puesta de Fender, que no me acordé ahora? Kramer. Ah, no, Gibson. Gibson, Fender. Gibson. Sí, Gibson. No me salía la palabra, que está acá nomás. You know, I forgot the name Gibson, and I have the Gibson Fender. Gibson Fender, yeah. I have the showroom.
like walking distance, you know. Bueno, me contaba de Michael Schenker, que ahora vamos a hablar de Michael Schenker, que dice que Michael no escucha la música de nadie porque él tiene un estilo muy particular y él no quiere ser influenciado por nadie, entonces él prácticamente no escucha música. De esa manera es como mantiene su propio estilo de tocar la guitarra, y al punto de que él seguramente le va a terminar mandando el disco solista y no lo va a escuchar, y es donde se reía lo último. Le voy a preguntar acerca de por qué. Primero le voy a preguntar, bueno, voy a cambiar una cosa. I'm going to change something because I want to ask you about Michael Schenker, but I have another question here that I put it under that. Le voy a preguntar, ¿cómo es que él? I keep seeing my wife in the video. What did you say? I keep seeing my wife in the video. Está haciendo una broma. From all the singers that Michael Schenker had, you are the only one that was able to put the last name on the band. Why is that? You're like one. Quick answer. So when I was with Grand Prix, Michael Schenker, Chris Glenn, Cozy Powell, Andy Nye was playing keyboards at the time, came to see a show with me singing with Grand Prix in London. And the next day I got a phone call from Cozy's press agent to come to the studio where Michael was rehearsing, that they were interested in me as the new singer because Gary was no longer in the band. And I said, I can't do that because we're about to go on tour with Sammy Hagar. We did the Stanley Hampton tour, right? And we were the opening act for Sammy Hagar. So 4 years on, I get the call from Michael Schenker again to come and audition for a new singer. I was the last of 17 singers. Wow. Right? Because I was with Far Corporation. And yeah, we had a huge hit when we did the remake of Stairway to Heaven. I think it went number 5 or number 8 in the UK. I think we sold 2 million singles just in the UK at that time. Wow. 1985 or something, right? So anyway, so Rudolph heard Stairway to Heaven and he goes, this is great. We have to find out who the singer is, right? Huh. So Michael says, I know who it is. And he already refused to join 4 years ago. And he goes, well, let's go after him again. So they tracked me down. I think I was in Birmingham or something in England doing some promo work for Far Corporation. And I get a phone call if I would come to Hanover in Germany where Rudolph lives, right? Yeah. And again, I said, I'm really not interested. I'm just too busy. So they kept calling me every day. They kept calling me. Said, we spoke to the record label for, I think it was we were on Atlantic Records with Far Corporation, and he said, I spoke to the record label, and we know that you have Saturday, Sunday, and Monday off of next weekend. And I said, that's more than I know, right? Yeah. And it took all the work to track you and find you when you were free. They did all of that work. So I got back home. I was living in London. I lived in London for about 15 years, right? And so I went, okay, because they were just pestering me. So I said, okay. So I flew into Hanover on the Saturday night. Rudolph and Michael picked me up. We went to Rudolph's studio. I worked, I think, till 3 o'clock in the morning or something, right? Going through old MSG songs. And just as I was leaving the room of the studio they were taking me to my hotel, Michael gave me a cassette. Remember those things, cassettes? Cassette, and yeah. He said, oh, before we start at noon tomorrow, can you have a listen to this and see if you have any ideas? And I was kind of pissed off because I'm thinking, I've been here till 3 o'clock in the morning singing all the time for hours, right? And now you want me to go back to the hotel and by noon tomorrow
write a song over this idea you have. So I was like, I was so pissed. But anyway, I got up in the morning and I had breakfast. And I guess it's just the Irish in me, right? So I went, okay, I'm going to show that German, right? So I went back to my room and I started playing the cassette. And I very quickly came up with the idea that became No Time for Losers, right? I came back to the studio. Give me 1 second. Yeah. Never Ending Night, no. No Time for Losers is on Perfect Timing album. Okay. Yeah. Yeah, I don't have that one, I think. Yeah, no, Save Yourself. I have this one. Yeah. Yeah. So I came back to the studio. We worked late into the night again, up until I think 9 o'clock. And Rudolph says, okay, I think we've heard enough. Oh, by the way, did you get any ideas for that song that Michael put on cassette? And I went, yeah, run the track. And he goes, oh, do you want to play it down first? And I went, no, just run the track and I'll start singing. So I started singing and it turned out to be No Time for Losers. It's kind of a throwaway rocker thing, you know, and it made it to Perfect Timing. And they were shocked that I actually had a song completely done from beginning to end for what that means. And a week later, I get a call from Michael and he said, Rudolph and Klaus Meiner and the management company, who were also Roxanne management, who were also Scorpions managers, and David Krebs, who used to manage Aerosmith and was Michael's manager for years. And he said they all had a meeting and they listened to all of the singers and they've decided that you should be the singer, and Michael really wants to go in a more commercial direction, right? Now, of course, I'm sitting on a top 10 hit with Far Corporation right now, right? Right. And we had a top 40 album, and I didn't need to join Michael Schenker, you know? But I thought, okay, let's do it. So we decided that I would join Michael. And a couple of days later, he calls me and he said, okay, this is what we're going to do. I need a partner. I want somebody who's going to share the load with me. I'm fed up doing it all by myself with just Michael Schenker Group, you know, my name on everything. Mm-hmm. And I want to concentrate on playing guitar. I don't want to be dealing with business. And I'm going, I don't know anything about business. You know, I just want to sing. So he said, I know how much you like I love the MSG logo. It's in the jacket, you see it here. It's a great logo, right? With the flying V, everything, it's just a great logo. I've always loved it. And with Grand Prix, Michael Schenker Group, we were stablemates. We were on Chrysalis Records together. So we knew each other, right? And he said, well, about the name, he says, I know that you like the logo and your last name begins with an M. And he said, I would like to change the name to Macaulay Schenker Group. And I said, no, you're absolutely crazy. It's a stupid mistake. And I said, Michael Schenker Group, MSG, that's what people know the band. It's established. It's just, you don't change something that works, right? And he goes, no, you get to keep the logo and I get to change the name. That was the story. Wow. And it caused a lot of issues. It caused a lot of problems where people would be looking for, they would look for a record on the Michael Schenker Group, Macaulay Schenker Group. Then the record company sometimes would put it into a Scorpions bin in the record store. They'd put it into a UFO bin. And I used to say to them, I told you. And then they started making these big elaborate signs in the for like Tower Records. Remember Tower Records right there? And they would put all of these big elaborate signs, you know, showing you Macaulay Schenker record is over in this bin. So they went to a lot of extra work to get that name change. And fortunately,
fortunately, the upside was that it was the first time that Michael ever had daytime radio in America. And we also, of course, it was the first time he was ever on MTV, because Give Me Your Love was on MTV, Anytime was on MTV, Love Is Not a Game was on MTV, you know, and that was the first time ever. And of course, a lot of the a lot of the rock media really criticized me for changing the whole sound of the music for Michael Schenker. So I got a tough time over it, but it's okay. It's okay. Yeah, I do it for, yeah. Yeah, and of course, you know, everybody has their likes and dislikes, but it still didn't stop it, you know. And anytime when it was released was actually number 4 on the AOR charts for I think 6 weeks, and we were just about to make the crossover, and the awards show came up. And of course, Bonnie Raitt was on Capitol Records at the same time, and we were on there with Poison, and we were on there with Great White, and they stopped all promotion for all new bands, us being one of them, and they concentrated on the Grammys. Wow, really? So, yeah. So we did great. We did great with the radio hits. It's Bad Boys was a single and all of that sort of stuff. First time. I mean, Michael had a lot of play with UFO, but he never had Michael Schenker group per se. He didn't get much American radio, but with Macaulay Schenker we got a lot more radio play. Yeah, so amazing. Good or bad, yeah, those are the stories. Those are the stories that rock were made. Well, I will see what I can translate from that. Yes. Bueno, le estaba preguntando de cómo es que la única banda que tuvo nombre diferente de Michael Schenker, Macaulay Schenker, ¿cómo pasó? Porque Michael Schenker fue siempre el mismo nombre. Entonces me contó la historia de que en los 80 lo habían visto en Londres. Robin es irlandés, ¿ok? Y vivió como 15 años en Londres. Entonces lo vieron tocar y les gustó. Estaba Michael y otras personas. Y le propusieron y dijo que no. Y a los 4 años ya estaba con Far Corporation, Robin, y le estaba yendo muy bien, top 10, hits en las radios, y Michael lo descubre Rudolf Schenker, de Scorpions, y le dice, hey, ese cantante, ¿quién es? Y Michael dice, sí, yo lo conozco, me rechazó hace 4 años. I'm talking about the rejection of after 4 years. Me rechazó hace 4 años, vamos a buscarlo, le decía, ¿no? Los hermanos, Rudolf y Michael. Entonces, lo buscan de vuelta, y le dice, mirá, te quiero en la banda. Y le dice, no me interesa. I'm not interested. It's true. y le insistían, lo buscaron, se averiguaron dónde estaba grabando, qué días libres tenía. Y lo fueron a buscar cuando terminó de grabar y le dijeron, mirá, le di un cassette y le dice, mirá, escuchá mi música, por favor. La escuchó y dice, a ver si podés aportar algo, y estaba súper enojado. Imagínense, termina todo cansado de cantar y tiene que escuchar un cassette. Bueno, le puso onda, lo escuchó y se juntaron. Dijo, ¿querés que toque? No, poné el cassette, le dijo. Que no toque. You didn't let him play. Michael Schenker. No, don't play. That's amazing. Y pone el cassette, puso el cassette, empezó a cantar y bueno, el resto fue química. Entonces, ¿qué pasa? El nombre daba con las siglas, ¿no? MSG coincidía con Macaulay. Y entonces, bueno, le dijo, no, vamos a poner Macaulay Schenker, porque no hay mucho cambio en el logo, y en definitiva Robin ya tenía bastante fama en los 80, entonces no era traer a alguien nuevo, sino que era el mismo nivel. Y bueno, el tema es que les trajo buenas y malas, porque al final lo ponían en las disquerías, como en Tower Records, lo ponían en Michael Schenker, Macaulay Schenker, en UFO, en distintos lugares, en Scorpions. Entonces la gente, les costaba un poco encontrar el disco, porque nunca sabían dónde estaba.
pero al mismo tiempo fue la única vez prácticamente que Michael tuvo presencia en Estados Unidos, en los United States. Porque hasta ese entonces sí, con UFO tuvo un poquito, pero no nunca con Michael Schenker. Y de alguna manera, bueno, fueron a una dirección mucho más aceptable para las radios en aquel momento, radio friendly, como se dice en inglés. Entonces eso le abrió las puertas a Michael a que pudiera tener bastante exposición acá en Estados Unidos, que no lo había logrado con sus otras bandas. Así que, pero bueno, está buenísimo. Les quería preguntar acerca de, porque tengo... I want to ask you something personal here. I have the first album. This is one of the singles. This is Never Ending Nightmare. Ah, yes. Yeah. Wow. All sign. Yeah. I have the Michael Schenker in one of my frames. I show it before starting the show. We do a preview when we are setting up, you know, doing all the technical. We like to show that to the people, no? So I show it's in one of my frames. I have this one. Oh, good. Yeah. I have Followed the Night. Oh, nice. Yeah. Signed by someone. I don't know who signed this one here. Yeah, I think it's you. Doesn't look like me. Yes, it is me. I see it. It's you. Yeah, it's you. I don't know where I have the cover, the front cover, but Save Yourself. Uh-huh. And When I'm Gone. Oh. Yeah. Yes. You know, I wrote that with Sammy Hager's keyboard player. Oh, really? Jesse Harms, who also wrote Walk on Water for Eddie Money, and I think Two Tickets to Paradise. Yeah. Two Tickets of Paradise. Do I have something that I miss from your Macaulay Schenker era here? The Unplugged, maybe. Oh, The Unplugged. Fuck. Okay. Sorry, brother. Oh, no. Yeah, that's unforgivable. You can shut down now. That's so funny. Too funny. Yeah. But yeah, very quickly, I know you didn't ask me the question, but performing all of these years later with Michael with all of the singers in Michael Schenker Fest. Yeah. I think his playing is even better. It's even better. It's incredible. He's so dedicated to his instrument, and he's so passionate. He's so passionate about it. Yeah, he sounds amazing. We had so much fun with the Schenker Fest. I mean, so much fun. I was fun. Going to ask you, how was the relationship between Graham, Gary, you? ¿Cómo es la relación entre los cantantes? An absolute blast. I mean, people ask me, and people go, come on, tell me the good story. And it's just an absolute blast. When the four of us would be on stage together, I'm surprised we were actually able to perform, because we were always touching each other and just getting up to no good, you know. Well, amazing. I think we really, because all my Macaulay Schenker period of time, I would sing so many of Gary's songs and Graham's songs, and then Doogie, of course, with Temple of Rock was Doogie. Yeah, I forgot Doogie. Well, yeah. And I'd never worked with Doogie before, or him with me. Gary I had met several times, Graham I'd met several times, but we'd never had the opportunity to perform together. And it was just Chris Lynn, of course. Chris I've known for years, because we had the Glenn Macaulay Taylor, which was Chris Lynn, Filthy Taylor from Motorhead, and myself and a young German guitar player, and we had a band together. So I had known Chris for many, many years. And actually, in fact, a great little story, when I was still with Grand Prix, we recorded Samurai in the Highlands in Scotland. And Michael had already asked me to join, and I had already refused to join at that time, right? Yeah. And so one night we're in the studio in the Highlands, which was miles away
no civilization around the studio, just us and a pub in Scotland, a pub a mile and a half away that we used to go to at about 2 a.m. in the morning, right? And the police would be, oh my God, yes. Really? Oh my God, yes. So much great stories. And the door in the studio opens really late one night, and Chris Glenn and Ted McKenna, poor Ted, walks into the studio. They came all the way up there to have a look at the studio to record another Michael Schenker Group record. And Chris comes in to me, didn't say hello to anybody else. He's got his headphones on. He goes, listen to this. Because he wanted me to hear what they were doing, right? And he's not even talking to the rest of the guys at Ground Fleet. I thought you listen to this, right? And they left early the next morning. I believe they trashed their room. The studio owner was really pissed off with them. And I didn't see Chris, I think, for so many years after that. So many years. And, of course, seeing him again with Schenker Fest. And of course, Steve Mann, who was with Macaulay Schenker, you know, and then working with Ted, it was amazing. It was kick ass. It was just great. It was just amazing. And Michael was in the best form. He was just really. And of course, you get to cover all of that material, you know. How many hours? 3 hours? 4 hour show? It was actually. It was 2 hours. 2 hours. The longest we ran one night was 2 hours 20 minutes. Yeah, and you know, the singers were able to come and go off stage. Yeah, and the band couldn't leave. The band was there for a solid 2 hours. Whoa. Wow. And I think we had 30 something songs in the set. Wow. And it was a boom, boom, and no breaks, just keep going. You know, one singer, just, every singer had about 7 or 8 songs, and then Michael played his usual. You know, he would play his instrumental stuff, you know, to break it up. I mean, the solo on Rock Bottom every night would get longer and longer and longer. Gary would be looking at me going, let's see how long it's going to be tonight. And it was always fresh and always different and just absolutely on fire. Just amazing. Yeah. Wow. Incredible. After all of these years, you know. So now, of course, with this damn virus, we have all of those shows canceled. He does have a new record that he recorded with a bunch of different singers. Michael Voss, of course, Michael Voss, who produces Michael, is singing on this record. Wow. And he has Ronnie Romero singing on there, singing most of the songs. And I think it's going to be called Immortal. We do a Scorpion song, all of the singers, but it's mostly the other singers for this, because this year he celebrates his 50th anniversary in music. So, 50. Yeah. Wow. Yeah, right? I know. Yeah, 1970. Yeah. With the UFO, right? Yeah. What a band. Great. Yeah. Bands should have been huge, but you know, they have a huge cult following, so great music from UFO, just amazing. There was one Argentinian guy in UFO. You know that? Yes. What was his name? Danny Pernell. Danny Pernell, that's correct. Yeah, he needs ex UFO something. Yeah. After. Yeah. We lost Paul Raymond. And Paul Chapman. Yeah. Good God. Amazing. Well, yeah. The thing is, we were talking about this with some friends. Like, remember back in the 60s, 50s, we have probably, I don't know, 50 bands. Yeah. Big bands, you know, and then the market grew up. So yeah, we're going to get used to that. We're gonna start seeing a lot of, you know, our idols. Yeah. Dying, because more bands, more people die. Yeah, of course. So yeah, now we are experiencing that. You and me will live forever. Yeah, obviously. what is this song? I know you have to do things, so I want to ask you this, and I have probably more questions, but we can do another interview in the future. Oh, good.
What is the song you are recognized most? ¿Cuál es la canción de la que te reconocen más? Eye of the Tiger, maybe? I'm joking on this one. I suppose from Macaulay Shankar, I suppose everybody still always recognizes anytime. I think When I'm Gone is a really great song. When I'm Gone. It's a beautiful track. Live, one of my favorite songs to perform. I mean, I love performing the UFO songs. I have such a great time doing the UFO song. But probably live, the most fun is probably Save Yourself. Because it's Save Yourself. It's just on fire, you know. Although from... But the fans tell you, hey, I love Save Yourself. And of course, that guitar intro that he plays exactly like the record. you know, from the tour, from the Schenkerfest tour, I wrote a track called Heart and Soul on the Resurrection album. And people love that live because it's, you know, it's very fast. You gotta send me that. I don't know how I... Oh, you don't have... Yeah. You gotta send me that. It's a real... I'll send you the MP3. I know you don't have anything. You have that frame, which is amazing. I saw it yesterday, and I love it, okay? So the frame you have next to you, that one. Yeah, my wife did that. Your wife did that? My wife did that. She said, let's put a bunch of stuff in there. And I went, okay. So I came home one time, and she goes, look what I did. And I went, oh. Nice. More patience than I have. it's a collage of actually... old demos, some Grand Prix stuff, some MSG stuff, some Far Corporation stuff. She just did a whole bunch of stuff that would have been thrown out. She goes, no, don't throw it out. You know, some rough mixes even in cassettes are in there. Oh, really? It's very cool. It's very cool. It's like, you know, what you buried that you want to find in the future. It's a bit like a rock vault, right? Yeah, you know, it's like the treasure. It's like the time capsule. You know, a lot of memorabilia in there. Yeah, I love it. Yeah. Well, you know where you have to go when you don't want it anymore. Okay. And I'm making a note right now. Robin, I forgot to translate. Bueno, estamos hablando de un montón de cosas, de Michael Schenker y cómo se llevan bien con todos los cantantes, se adoran, hay súper buena onda, ¿qué más? Tocan dos, el máximo que hicieron fueron 2:20 de concierto. Normalmente tocan 2 horas, Michael está las 2 horas ahí, los cantantes van y vienen. Cada uno hace unas 7 canciones, grabar un disco. Él grabó un tema nuevo para un disco y se vio con Michael Lenn, porque él tocó con Michael Lenn hace mucho tiempo atrás y hace muchos años que no se veían, y contó una historia de Scotland, donde fueron a grabar y, bueno, él estuvo ahí a las 2 de la mañana y lo querían sacar a patadas. Así que, bueno, pueden ver la entrevista subtitulada al español en YouTube, y ahora le voy a preguntar a Michael para cerrar dónde lo pueden ubicar. A Robin. Robin, how people can reach you? You can reach me, obviously, on Facebook. You can reach me on Skype. mostly through my website, just plain and simple, Robin Macaulay. Yeah, robinmacaulay.com. Good. So if people... And I will always answer. I'm sorry? I will always answer. If you send something, I will always... I know. You are one of a kind person, you know. I will always reply. It's just nice to know that somebody wants to talk to you. So someone remembered Grand Prix. Yes, somebody. Yeah. And, you know, I'm really interested in when this solo record comes out as to what people think. You know, it's fun to be able to still write and record. So it's what we do, and you know, I'm blessed. I'm blessed every day, knowing that I can still do it. It won't last forever, but right now I feel pretty good. So good. It's going to be through Frontiers? Through Frontiers, yeah. Okay. Yes. Okay. Yeah. Get a copy for me, please. I promise. I will.
As I told you the other night, I still don't have the Japanese copy, so I have to get that as well. That has the acoustic, the bonus track. I know. I have the regular one. I'll ask Jeff. Maybe Jeff has a copy and he didn't tell me. He sent me a copy. You gotta sign it. Next time I see you, you gotta sign it, okay? Promise. Yeah. I'll make a trip into Hollywood just. I'm sorry? I'll make a trip to Hollywood just for please. You. Yeah, this is your house. This is your home, okay? Mi casa. Mi casa? Tu casa. Tu casa. Yes. Robin, thank you. Much. Thank you, brother. Okay, you are here. Yeah, you are here all the times. Okay. Anything you need. Thanks for having me. Yeah. Anything you need, just contact me. Okay. Muchas gracias. Abrazo. Yes. No te olvides, Luquita, el saludo. Can you say, hey, I'm Robin McCauley. You are watching X Level. Hello, everybody. My name is Robin McCauley. And you are watching X Level. One more time. MENA, Income Tax, preparación individual de impuestos, más de una década de experiencia en preparación de taxes. Se sentirá como en casa, atención ultra personalizada y profesional. Nosotros lo cuidamos, no importa dónde usted se encuentre. Atendemos a todo el país, precios módicos. MENA, Income Tax, a un lado la pena y gane con MENA. Contáctenos ya. Bueno, después de esta maratón de preguntas y respuestas, volvemos a lo que es el último bloque, el último segmento de este maravilloso programa que hoy ha sido espectacular, Luquita. Felicidades, ¿eh? Gracias. Vos sabés que te iba a hacer de vuelta el saludo y ya está, lo sacaste. No, es que lo que hizo bien, ya está. Ya está, ¿para qué más? Está bien. ¿Para está qué bien, más? Acordate bien. Que yo te digo una cosa, a mí me gustan mucho las primeras tomas. Las primeras tomas son las que ¡pa! Esa es. Obvio, esa es. Natural. Lo que pasa es que como justo vi que me sacaste de cuadro y él empezó a hablar, digo, bueno, que lo grabe de vuelta y listo. No, lo hizo bien, lo hizo bárbaro. Ya vas a ver cuando quede editado, te va a gustar. Buenísimo. Acordate cuando la semana pasada que lo grabamos al cantante de Petra, él grabó dos saludos, ¿te acordás? Ahora me pongo en la pantalla. Ahí está. Él grabó dos saludos. ¿Viste cómo te traigo, no? Sí, es automático. Él grabó dos saludos. El primero lo hizo bien. El segundo también lo hizo bien. Pero ¿cuál usé? El primero. quedó brutal. Bien. Yo no le iba a pedir de vuelta, pero justo vi que estabas medio sacándome, entonces digo, bueno. Sí. Pero quedó preciosa, gran nota. La verdad que Robin, mi respeto y mi admiración. Okay. Porque desde siempre ha sido uno de los cantantes que en la escena de lo que es el hard rock o el heavy metal en aquel entonces, porque hoy lo que tocaban en aquel entonces es hard rock, pero en aquel entonces era heavy metal, sonaba heavy metal en aquel entonces. Han marcado una línea y han influenciado a muchos cantantes, incluso cantantes de Los Ángeles, que muchos querían cantar y tener el estilo y la onda que él tenía, ¿no? Y realmente... es un privilegio haber conversado y haberlo escuchado y haberlo tenido aquí, en nuestra casa. Te felicito, Lucas. Gran nota. Totalmente. No, aparte de, claramente, mirá, y esto es lo que saqué así, creo que ahí tengo safe. Y mirá, al lado de Michael Jackson está Michael Boss. Encima. Mirá. Sí. Increíble. Bueno, está ahí, ahora no tengo ganas de levantarme. A ver, espera, vamos a ver así. No, igual no se aprecia, no se aprecia porque... No, está bien, pero mira, acá saqué los de Macaulay Schenker aquí. Ajá. Esto de acá, que quedó uno torcidito. Sí. Este de acá en blanco es Michael Voss, que estábamos hablando de Michael Voss, que me olvidé de traducir.
Que está Michael Schenker grabando. ¡Ey, por fin! Está grabando con otros cantantes y uno de ellos es Michael Voss. Te digo, Lucas, y hay un montón de gente conectada, ¿verdad? Y no escriben. Pero ¿sabes por qué no escriben? Porque escuchan la entrevista. Claro. Entonces, sí, es una delicia, ¿no? Poder estar escuchando cómo la otra persona responde lo que tu pregunta para un poquito que. A ver, déjame contestar esta llamada. Aún estamos en vivo, ¿eh? Así que ya vamos para allá. Sí, me están llamando de otro lado. Te cuento, estar escuchando las entrevistas, cómo se hilvana, cómo la charla se va gestionando y cómo de repente, bueno, obviamente es mucho más fácil cuando uno es conocido, ¿no? Con el entrevistado, pero de todas maneras cuando se rompe ese hielo y que ya se olvida que hay una cámara y ya se olvida que estamos saliendo para tantos lados, empieza a fluir el ser humano y es lo que pasó hoy. Y fue maravilloso escuchar contar cosas que no las contó en ningún lado. Yo le digo a la gente, vean la repetición. Un montón. No las tiene nadie. Ni Blabbermouth las tiene. Así que por eso les digo de que de repente es un lujo tener estos momentitos, ¿no? Con los talentos. Y en verdad, Luca, me pongo de pie ante usted. Muy buenas entrevistas, muy buenas preguntas. No, y vos sabés que me quedaron como cuatro. Lo que pasa es que bueno, hay artistas que hablan un poco más, otros que hablan un poco menos. Robin Robin es una persona que es muy social, le gusta conversar. Muy social. Y está bueno. Ya te digo, me quedaron por lo menos cuatro o cinco preguntas, pero bien, porque da para otra entrevista más adelante. Sí, es un super grupo. Sí, ahora los chicos están todos escribiendo. Está bien. Y vuelvo y repito, a la hora que está la entrevista, el que no escriba ni el que no diga nada, eso es un motivo de respeto a lo que se está haciendo. Y está brutal. Obvio. Por eso tampoco presiono o digo, hey, ¿por qué no escribe? No, no. No. Yo me pongo del otro lado y, por ejemplo, una persona que me gustó mucho como entrevista, tengo dos personas que me gustan mucho. Uno fue Jorge Ginsburg, porque sigue siendo sus entrevistas impresionantes. Y la otra es, me olvidé el nombre, es mexicano, que hacía un monólogo. Dice, me olvidé el nombre, pero impresionante. Me acuerdo cuando entrevistó a Bon Jovi y la manera de que él compartía su pasión por Bon Jovi y a mí me quedó grabado. Y dije, yo también ya hacía entrevistas, pero en definitiva quiero crear esa conexión del fan con el músico, porque yo sigo siendo un fan, ¿entendés? Todos somos fans. Sí. Pero el hecho de que yo esté tratando con esta gente de manera cotidiana, no me pone en la posición de periodista. No puedo ser periodista, a pesar de que mi labor la hago. Sí. La labor la hago de periodista. Pero No, es más fuerte ser fan. Sí. Entonces, sí. Yo conozco colegas que dicen, no, yo soy periodista y me gusta mantener esa línea. Y está bien, es su estilo. Mi estilo más es, realmente, es estar del lado del fan, al lado del fan, y sentirme como cualquiera de ustedes que están mirando en este momento, y lo que le preguntaría, lo que te gustaría saber de cada músico, con la misma pasión que te gusta esa música, bueno, así lo siento yo, y así es como me gusta que salgan estas entrevistas, de esa misma manera. Y está bueno, sí, porque en verdad, cuando uno se pone de un lado de la profesión, es como que de repente, es como que el muro que hizo Donald Trump, mantiene esa distancia, y la verdad que cuando uno tiene que conversar con una persona, con una personalidad, a mí me ha pasado conversar con personalidades y me han dado papeles y yo los papeles me los terminaba doblando y guardando en el bolsillo y hablaba lo que yo quería hablar. Porque en verdad la charla orgánica es mucho más natural y es mucho más, más rica, ¿no es cierto?, que estar guionado. Casualmente yo a algunos de los chicos que hacen programas yo les digo, porque algunos vienen y hacen los programas y tienen el guión. Pero cuando no tienen el guión del programa, que lo dejan fluir, es como que
es más divertido, es más lindo. Y eso, yo, es que estamos en otra época. Ya el papel, la formalidad, y ya, ya eso ya pasó de largo. Ahora uno tiene, si va a conversar con alguien, lo tiene que hacer así como estamos hablando ahora, ¿no? De esa manera. Es que, sí, ya todo lo que es acartonado dejó de, no atrae, de ser. No atrae a nadie. No, no, la gente quiere las cosas así, normales. Sí. Mirá, yo estoy acá en piernas. Estoy tratando de buscar el nombre de que es mi ídolo, y se me hizo una laguna. Hizo un programa de los sábados a la noche. Sí, yo sé de quién estás hablando y no me acuerdo el nombre. Sí, se me hizo una laguna porque aparte puse conductor de TV mexicano, famoso monólogo. Sí. Y a ver si me sale con... Ay, Dios, cómo esta memoria tan disfuncional que tengo. Yo te lo voy a encontrar, yo lo voy a encontrar. Sí. A ver quién lo encuentra primero. Pero aparte, es como que me quiere salir el nombre, lo tengo en la punta de la lengua y se me va para atrás, es como que... Ada Ramones. Adal Ramones. Estamos hablando de la misma persona. Adal muy Ramones, bien. Sí, un genio. Yo lo veía hacer las entrevistas, los monólogos, impresionantes. Sí, sí. Obviamente, sí. El tipo tenía un programa los sábados a la noche, era una superproducción. Claro. Imagínate, ¿no? Pedazo de programa. Pero el tipo, a mí me gustaba como hacía las entrevistas porque está bien. Supongo que con la producción él tenía un productor que le preguntaba cosas, pero yo creo que él le ponía su lado de fan. Uh-huh. Que es lo que yo destacaba de Adal. Adal. Reverencia, bueno. Reverencia. Sí, claro. Totalmente. Pero bueno, hablando de reverencias, a quien le quiero hacer reverencia es a Mariano Berrit, porque con esta pandemia y todo, está por sacar su Mentes Insanas 2. Uh-huh. Tenemos la plaquita por ahí. Sí, señor, ya estoy por ahí en eso. Tómate tu tiempo, no hay problema. Pero bueno, está por salir el nuevo corto de Mariano Berrit, está producido, dirigido. Ahí tenemos el estreno, va a ser el próximo 28 de noviembre a las 9 de la noche hora argentina, por lo cual va a ser a las 4 de la tarde acá en Los Ángeles, 8 de la noche en Miami, 9 de la noche en Puerto Rico, si no me equivoco. Y ahí está todo, ¿ok? Ahí están todos los actores. Así que el estreno va a ser por YouTube. Va a ser gratis, porque obviamente creo que, no sé si alguno querrá colaborar. Tiene un tema interpretado por Twiggy, la cantante Twiggy. Después le decimos a Mariano que lo envíe a la emisora, que seguramente lo estaremos pasando por los canales de aire de aquí, de Puerto Rico, sí, y de Estados Unidos. Sí, obviamente. Así obviamente, que, después Marianito, hablamos. Después conectate con Lucas o conmigo y cuadramos eso para que podamos... emitirlo también y le damos un empujoncito también a tu trabajo, dale. Así dale, que, bueno, ojalá, sí. Yo creo que está mirando ahora, que habíamos hablado de que le iba a hacer el comentario, ¿ok? Dije de hacerle una entrevistita, sé que anda con Argentina, tiene muchos problemas de conexión. Le dije, si llegás a tener buena conexión, charlamos un ratito y si no, bueno, ya la promoción está hecha, ¿ok? Bueno, así que... hoy su conexión anduvo bien y tengo que agradecer a la gente de FiberTech, que son los técnicos nuevos que tiene la emisora, que se han encargado de abastecer y robustecer el sistema. Así que hoy no hemos tenido ese problema de que era doblaje. Las entrevistas parecían doblaje chino. ¿Se acuerdan los doblajes chinos que uno dice y la boca seguía moviéndose? Bueno, no, ahí está. No. Así que gracias a la gente de FiberTech por todo el trabajo operativo, los equipos y todas las cosas nuevas que han traído para que esto salga cada vez mejor, ¿eh? Así que bien, seguimos. Bien. Seguimos, Lucas Gordon, seguimos, que de eso vamos se con una noticia también. Acabamos de tirar una noticia de un poquito de cine que no lo estamos cubriendo demasiado. En algún momento tal vez podamos reincursionar y tener más entrevistas por ahí con actores y hablar un poquito más de cine. Se volvió bastante musical, pero X-Plus puede ir y venir, ¿ok? Pero sí, les vamos a comentar tirar una noticia que sale en Next Level PR, ¿ok?
o en exleveltv.net, ahí es donde tenemos también noticias, y es que hay una banda, una super banda de hijos. Miren, ¿alguno reconoce todos estos chicos? Bueno, ahí arriba lo dice, la banda de los hijos de Scott Whelan, Slash y Robert Trujillo. Bueno, la banda se llama Suspect 208, y han publicado su primer tema, que, como lo ven ahí, es el tema Pienses, ¿vale quién? Esos mismos, bueno, el tema es que son los hijos de Scott Whelan, de Slash y de Robert Trujillo. Uno es Noah Whelan, que se escupa de la voz, ahí lo estamos escuchando, Noah cantando. Y el tema se llama Long Awaited, y es fácil reconocer porque Noah ha heredado bastante la voz de su papá, de Scott Whelan, que en paz descanse, o como digo yo, que su alma fluya. Por otra parte, London Hudson, que es el que está al final, a tu derecha, ese es London, si no me equivoco, es el hijo de Slash y se ocupa de la batería, y tiene algo más de experiencia, ya que su grupo Classless Act hizo el telonero de su propio padre en 2018. En la guitarra está Nico Tsagaris, y que también estuvo en Classless Act. Y por último, en el bajo está nada más y nada menos que Ty Trujillo, que si no me equivoco, este Ty Trujillo yo lo conocí cuando estaba en la panza de la mamá, si no me equivoco. No sé si es el hermano, porque debe tener, ¿qué estamos? En el año 2020, Heaven and Hell tocó en el Palladium, acá en Los Ángeles. Y me acuerdo que Robert Trujillo y la esposa estaban sentados al lado mío viendo a Heaven and Hell, y la esposa estaba embarazada, me acuerdo. Que dije, ¿cómo viene embarazada a un concierto por el bebé que no nació? Así que no me extrañaría que sea Ty Trujillo. Robert todavía está pendiente de otra entrevista con vos, ojalá se dé pronto. Así que bueno, super banda de super hijos, y va a empezar a pasar más seguido con tantos artistas que han pegado en la música y que se vuelven papás, y después sus hijos siguen la carrera de sus padres. Ahí pasamos un poquito de fondo el nuevo tema de este Suspect 208. Bueno, ya nos pasamos un par de minutitos del cierre. Fisu, agradecido. Nos vamos despidiendo. Seguro que sí, ¿eh? Así que a toda la gente que está ahí conectada, gracias a los que ven la repetición. Recuerde que la repetición va constantemente, ¿eh? Así que en la semana se puede ver hasta 20 veces el programa. En cualquier hora está saliendo. Así que bueno, gracias, Lucas Gordon, todo suyo. Bueno, ya me despido de todos. Gracias por acompañarnos. Excelente noche. Espero que hayan disfrutado la entrevista con Roy McAuley. Hay un montón de entrevistas que están en YouTube. Vayan a YouTube y pueden ir a X-Level PR, y ahí van a ver con John Schlitt, con Phil Weibo, con Jason Momoa. No me sale. Jeff Pilson, no me salía el nombre. Hoy ando mal con la memoria, hoy ando medio perdido. Es más, quise leer la entrevista y no sé por qué se me dislocó en la mente. Mente insana. Así que pueden ver un montón de entrevistas impresionantes, las charlas, lindas charlas que tenemos con esta gente. La mayoría son gente que ya he entrevistado, o por ahí tenemos una relativa relación de amistad. Así que es lindo ese tipo de conexión que se genera con los artistas, y son seres humanos, ¿eh? Y en la mayoría de la gente que he tratado, toda la gente que he tratado hasta ahora en X-Plus, y la mayoría de los entrevistados que he tenido, siempre tienen muy buena onda. Así que gracias por apoyar a X-Plus. Thank you, everyone. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene, si todo marcha bien y el de arriba lo permite, como siempre. Les mando un abrazo, gracias por acompañarnos. Y quédense con más X-Level. Hay un montón de cosas lindas para compartir ahora siguiente. Y bueno, tenemos películas el sábado seguramente, ¿verdad, Fisu? Te traigo de vuelta. Sí, señor. Sí, señor. Hay tres películas de estreno. Así que la van a disfrutar, créanme. Sí, tres estrenitos.
Mañana seguramente se van a postear en las redes para que la gente sepa. Y ya saben, música nueva, como siempre. Aprovechen, disfruten. Nos vemos, los quiero, están acá, siempre acá. Listo.